Eguerdi on denoi, eta mil esker etortzagatik unibertsitate publiko honetara. Plazer bat izaten da hemen ekitaldi hau aurkeztia, eta bihotz-bihotzez mil esker haunitz hori, entzuteagatik, ez? Aurkeztu behar dut oaintxe bertan, ba, Alicia Txitxarro profesorea, nolabait sarrera egiteko, eta gero aurkeztuko ditut ere, ba, gaur, gurekin honetan egon behar diren Fuad Fadi Baker eta Xumoa Barguti. Gaizki jarraita omen dago hor afitxean eta horrela bai estatu diate. Decía que buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a la Universidad Pública de Navarra. Alguien ha dicho algo así como el que pueda hacer que haga, pues aquí estamos. Y por tanto, bueno, pues yo estoy muy agradecido de poder hacer y de poder presentar, en este caso, a Alicia Txitxarro, que es la profesora de Derecho Internacional, Internacionalización, que hará su introducción y posteriormente presentaremos a los ponentes. Muchas gracias. Mila esker, Eduardo. Egunon denoi, buenos días a todos. Good morning. Welcome to this conference, International Justice for Palestine. Today we have the pleasure of having with us three Palestinian juries who will be conveniently introduced after my intervention by my colleague Eduardo Santos. The dramatic situation currently experienced in Gaza and the long occupation of the rest of the Palestinian territory, as well as the passivity of the governments of the international community, make civil society actions necessary. In this sense, town halls, universities, and other organizations can contribute to the effectiveness of the measures dictated by the international courts. If governments don't act, we have the obligation to do so. Therefore, let me briefly explain the content of the commitments acquired by the Public University of Navarra. Our guest speakers have the text in English in the dossier provided, so I will move on to Spanish. Decía que hoy tenemos el placer de recibir en la UPNA a estos juristas palestinos comprometidos por la lucha por la justicia y que serán presentados por mi compañero Eduardo Santos. La pasividad de los gobiernos de la comunidad internacional ante la situación dramática que se vive en Gaza y ante los largos años de ocupación del resto del territorio palestino hacen necesaria la acción de la sociedad civil. En este sentido, ayuntamientos, universidades y otras entidades, evidentemente, nos vemos en la necesidad de contribuir a hacer efectivas las medidas dictadas por los tribunales internacionales. Por eso, quiero explicar muy brevemente el contenido del posicionamiento de la Universidad Pública de Navarra. Como nuestros invitados aquí lo tienen a su disposición en inglés, voy a explicarlo para el público en general en español. Partiendo de que la UPNA no posee ningún convenio de movilidad ni proyecto con contrapartes israelíes, pues nunca ha sido la voluntad del vicerrectorado al que hoy yo estoy representando aquí llevarlos a cabo, el pasado mes de junio el Consejo de Gobierno de la Universidad Pública adoptó una serie de compromisos. Desde el punto de vista de la sensibilización, nos comprometimos a colaborar con la UNRWA, con organizaciones no gubernamentales y con otras entidades formales e informales para ofrecer espacios de reflexión y debate para restaurar la paz y para hacer cumplir el derecho internacional. La sesión de hoy se enmarca precisamente en esta colaboración, en este caso con Yala Nafarroa, con Guernica Palestina y con Mundo Bat, así como con las organizaciones de derechos humanos a las que pertenecen algunos de los ponentes que hoy tenemos aquí. Igualmente, nos comprometimos a incrementar nuestros convenios de colaboración con universidades palestinas. Desgraciadamente,
con las instituciones de Gaza es muy difícil, pero sí lo hemos llevado a cabo con algunas de Cisjordania. En concreto, este verano hemos ampliado el convenio que tenemos con Annaya National University de Nablus, y también estamos intentando tener un convenio con la Universidad de Berseit en cerca de Ramallah. Asimismo, nuestro consolidado programa de acogida al estudiantado y al profesorado refugiado nos permite una respuesta cuasi inmediata a las personas refugiadas palestinas que puedan integrarse o que quieran integrarse en nuestra comunidad universitaria de forma ágil y sencilla. Y por último, quiero destacar que la Universidad Pública de Navarra se compromete a revisar y evitar de forma sistemática las relaciones comerciales o académicas con quienes no respeten los derechos humanos, el derecho internacional o las resoluciones de la ONU en torno a la situación de Palestina. En particular, no vamos a mantener relaciones con universidades o entidades israelíes que no muestren un rechazo explícito a los crímenes que se están produciendo en Palestina. Termino reiterando mi bienvenida a los ponentes. You are welcome to be here. Y cedo la palabra a mi compañero Eduardo Santos. Bueno, pues a mí me toca brevemente ya presentar a los ponentes. A mi derecha, y en primer lugar, tengo a Fouad Fadi-Baker, de la Iniciativa Europea contra el Apartheid. Y inmediatamente sentada a su lado, Shomou Barghouti, que es abogada e investigadora, es miembro del Colegio de Abogados de Palestina y es sobrina de Marwan Barghouti, aquí siempre las biografías cuentan, ¿verdad?, que es una persona referente de su comunidad y que está privada de libertad desde hace décadas en una prisión israelí. I have introduced you. Fouad Fadi-Baker and Shomoa Barghouti. And I have to remind you, you have 20 minutes to talk. They have kindly reminded me to make short paragraphs or sentences so we are able to translate them, okay? So we are not going to lose each other, okay? So don't make long paragraphs. So people is not going to be lost. Okay, it's okay. Direct translation, yeah. No. It's not. Oh, I can cut and. You cut and they are going to translate. Okay. Okay? So we need more time. Okay. 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 Yeah. Thank you very much, then. Muchísimas gracias a todos, a todas, sin más dilación. Okay. First, thank you so much for this invitation. We are honored to be here and over your support of the Palestinian question. Second, I speak to you today while innocent children of our people float in their blood. En primer lugar, quisiera dar las gracias por la invitación y por el apoyo recibido. Y en segundo lugar, voy a explicar por qué los niños están ahora mismo flotando en sangre. And mothers carry the dismembered bodies of their children. Y las madres están guardando estos miembros desmembrados de sus hijos. There is no safe place in all occupied Palestinian territories, neither Gaza, nor the West Bank, nor Jerusalem, nor also the camps of the Palestinian refugees outside of Palestine. No hay lugar seguro ahora mismo en Palestina, en ninguno de los territorios de Palestina, ni en Gaza, ni en Cisjordania, ni en Jerusalén, ni en otros territorios como los campos de refugiados fuera de Palestina. Mass graves are full. Shrouds have run out. Corpses have decayed. And remains are buried in the bags. Todo lo que vemos alrededor es de auténtica muerte.
Hay cuerpos por todas partes, están en distintos lugares, los vemos, hay grandes morgues al aire libre. There is no food, no water, no medicine, no electricity, no shelter, no schools, no hospitals, no universities, and the sacred places are desecrated. No hay agua, no hay comida, no hay refugio, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay ningún lugar y todo está absolutamente destruido. The situation of hunger and siege grows worse day by day with the spread of infectious diseases and a healthy decline that shames humanity. La situación de hambre y necesidad es cada día peor. No hay ninguna posibilidad de salir de ello ahora mismo y se está produciendo una grave expansión de enfermedades contagiosas. It is as if the world has become accustomed by to Israel crimes, watching the television to count the martyrs and victims, treating them as numbers without caring that each one of them has story, a loved one, family, a homeland, a heritage, a culture, identity, civilization, and human values. En televisión vemos el recuento de todos los fallecidos a diario, pero a veces nos quedamos solo con los números y no nos damos cuenta de que cada una de esas personas tiene una historia, tiene una cultura, tiene un hogar, tiene unas costumbres, procede de una civilización, tiene unos valores humanos. 3,500 massacres, resulting more than 43,000 martyrs in Gaza alone. 17,000 of them children, 12,000 women, 1,000 elderly, 885 medical workers, 172 journalists, 500 academics and culture figures, 200 UN employees, UNRWA, and 100 civil defense personnel. More than 97,000 people have been injured and 15,000 remain under the rubble and missing. Las cifras son realmente demoledoras. Ha habido aproximadamente 3.500 masacres, 43.000 muertos, 17.000 de los cuales son niños, 12.000 mujeres, 885 personas pertenecientes a los cuerpos sanitarios, 172 periodistas, 500 académicos, personas del mundo de la educación, 200 personas pertenecientes a cuerpos de Naciones Unidas, 100 trabajadores de la sociedad civil. En total, más de 97.000 personas heridas y otras tantas que todavía permanecen bajo los escombros. In the West Bank, 700 martyrs have fallen, including 150 children, with 12,000 prisoners since October 7. En Cisjordania la situación también es dramática. Ha habido 7.000 muertos, de los cuales 1.500 son niños, y también 12.000 personas han sido encarceladas. Annexation of the land, demolishing houses, arbitrary arrestation, politically detaining, and all things and the occupation continue with the apartheid regime and colonial regime. Seguimos en una situación en la que se siguen produciendo anexiones, casas que se están destruyendo sin ningún tipo de control. Se están produciendo detenciones políticas sin ninguna razón. Se sigue con la ocupación y aplicando el apartheid sin ningún tipo de explicación. Todo ello nos lleva a continuar en un régimen colonial.
The Minister of Civilization, the Israeli Minister of Civilization, he said to bomb the Palestinian people in the nuclear weapon. The Defense Minister, Israeli Minister, he said it's the Palestinian people, it's a human monster animals. El ministro de Civilización israelí dijo que había que bombardear al pueblo palestino porque tenían también armas nucleares. El ministro de Defensa dijo que no eran seres humanos, sino monstruos. This war, it's very, the consequences of this war, it's very important for the Palestinian people about the plan of Zionists and how we can fight this plan in all Middle East and not for the just for the Gaza and Palestine. Lo que está ocurriendo es una auténtica masacre para el pueblo palestino y no solamente es lo que está ocurriendo en Gaza o en Cisjordania, sino en toda Palestina. For example, this war target the refugees, Palestinian refugees in West Bank, in Gaza, in Lebanon, in Syria, and the next time in Jordan. Por ejemplo, se está atacando a campos de refugiados de palestinos en Gaza, en Cisjordania, también en Líbano, en Siria y dentro de poco también en Jordania. All the camps in Gaza are destroyed. Todos los campos de Gaza se han destruido. And when the Israeli need to storm the West Bank, the storm firstly the camps of the Palestinian refugee in West Bank, camps of Jenin, camps of Tol Karem, Ain Shams, camps of Shafat in Jerusalem. Cuando los israelíes se quieren adentrar en Cisjordania, lo primero que atacan son precisamente los campos de Cisjordania. Can you imagine, de refugiados, de todos los que hay en la zona. Can you imagine the Palestinian are refugees in their country? ¿Es comprensible que los palestinos sean refugiados en su propio país? It's not a special case. Es un caso especial. Can you imagine where also now the Israeli continue to destroy the camps in the Lebanon also? ¿Es comprensible o es imaginable en algún momento que los israelíes sigan destruyendo los campos en Palestina o incluso en Líbano? We don't forget the massacre of Sabra and Shatila in 1982 in Lebanon. No nos olvidamos la masacre de Sabra y Shatila en 1982 en el Líbano. And destroyed the Nabati camp in south of Lebanon, and now he need to target the camps of the Palestinian refugee in the south of Lebanon. Tampoco podemos olvidar la destrucción del campo de Nabatili en el Líbano y ahora están dirigiéndose hacia el sur del Líbano, hacia los campos de refugiados que hay allí. The destroyed of the camps in Syria, for example, in Yarmouk camp. En Siria, por ejemplo, han destruido el campo de refugiados de Yarmouk. So it's a big plan to eliminate and to say for the Palestinian to forget the right to return to Palestine. Es un plan para eliminar Palestina y también para que los palestinos se olviden de volver alguna vez a Palestina. To eliminate their hope to apply the 194 resolution by the United Nations in 1948. Es un plan para que los palestinos pierdan la esperanza de que se pueda aplicar la resolución de 1994 de Naciones Unidas y la del 98. This is the reason why the Israeli banned the UNRWA. It's the United Nations for the relief for the Palestinian refugees. Todo esto son resoluciones de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. To eliminate the right to return to Palestine. Y lo que quieren es eliminar su derecho a volver a Palestina. Also, when we talk about the Palestinian prisoners. Cuando hablamos también de los presos palestinos. Do you know
The Palestinian prisoners now, they don't have the right, anything, a permanent torture, neglect of their rights of the medical and food. Can you imagine now that children, because when they, in the prisoner, they close their hands. Some of children, their hands are cut it because it's very strong. El caso de los prisioneros palestinos es terrible. Están sometidos a torturas, no tienen derecho a atención médica, no tienen comida. El caso de los niños es incluso peor. Muchos de ellos han perdido las manos por el simple hecho de estar esposados. Han visto cómo se las han cortado, ¿no? Porque son muy fuertes, están apretadas de manera muy fuerte. The washing for the Palestinian prisoner is 3 minutes per week in the hot water in the cold climate. Por ejemplo, otra de las cosas que están haciendo es dar agua caliente en un clima o duchas de 3 minutos con agua fría cuando hace mucho frío o con agua muy caliente cuando hace mucho calor. I don't have the many of time to talk about the violation of the human rights of the Palestinian people. No hay posibilidad de hablar sobre la violación de los derechos humanos para el pueblo palestino. But they have 10 minutes. I need more than 10 minutes. Okay, it's very good. But I will talk about the Palestinian question. The Palestinian now, there are many hopes to return to their land. Hay mucha, ahora mismo no tengo tiempo, insisto, en hablar sobre las violaciones de derechos humanos del pueblo palestino, pero lo que sí está claro es que los palestinos tienen todavía la esperanza de poder volver a sus hogares. We don't have another choice just to hope and continue the struggle and the resist to receive our rights. Lo único que nos queda es mantener la esperanza y seguir luchando para poder resistir y hacer valer nuestros derechos. To apply the international law, to apply the international legitimacy related to our question and case. Lo único que podemos es confiar en el derecho internacional para conseguir hacer valer nuestros derechos. The Palestinian refugees in Lebanon, they don't have the right to work in 72 employment. Los refugiados palestinos en Líbano no tienen derecho a trabajar en 72 puestos de trabajo concretos. They don't have the right to register a house in his name. And he registered a house, and in the Lebanese, in the, anyone have the nationality Lebanese, because and some of many of case the house will go out. Tampoco tienen derecho los palestinos a registrar una casa a su nombre en Líbano, y en muchas ocasiones también es simplemente porque la casa directamente ha desaparecido. The dream of a Palestinian refugee in Lebanon is to look the sunrise or the sunlight of his room, because it's very traffic, no infrastructure of the camps of Lebanon. La única esperanza que pueden tener los refugiados palestinos en Líbano es ver entrar la luz del sol en su ubicación, en el lugar en el que está, porque no hay ningún tipo de infraestructura preparada en los campos de refugiados para ellos. And he looked about the sunlight by their hopes and to continue the education and their struggle and their steadfastness to return to Palestine. Y esa luz del sol muchas veces significa poder continuar con su educación y con la lucha para un día regresar a Palestina. Okay. Now, when we talk about the silent international
about what happened in Palestine, we can conclude the international community is silent, and about the international regime. So we can, for example, talk now the USA Congress, they make an article. What he said, it will storm the ICC, the court, International Criminal Court, if it arrests Netanyahu or Gallant. Hay un silencio internacional. Existe un silencio internacional sobre toda esta cuestión. Y, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobar una orden para que el Tribunal Penal Internacional pueda emitir una orden de arresto contra Netanyahu y contra Galán. Many of international decisions doesn't apply for this moment from 1948 until now. Muchas de las resoluciones internacionales no están aplicando los acuerdos alcanzados en 1948. Now with the Donald Trump, when he is the president now of the USA, he will continue the century dealing to annexation the plan of Palestine, to continue to give the our land for the Palestinian, for the Zionist movement, and all will and open the normalization with the Arab countries, but the other countries, for example, your country, it's boycott Israel, and some of Arab regime open the relation with Israel, so it's a different norms. Ahora, cuando Trump asuma la presidencia del país de Estados Unidos, se van a mantener las relaciones con el gobierno israelí, pero hay otros países que sí que pueden, como es el caso de España, pueden continuar con el boicot. So we are very honored about your boycott of Israel, and we hope to continue this. Entonces, para nosotros nos honra mucho este tipo de acciones y pedimos que se continúen. But you know that Israel changed this mission about the militant, he talked about the boycott, from the Foreign Affairs Ministry, and they talk and they change to the Strategy Ministry, where the minister is Dermer, is the last ambassador of Israel in the USA. Israel también ha cambiado su estrategia a raíz del boicot y ha pasado de centrar los esfuerzos en el Ministerio de Asuntos Exteriores a pasarlos al Ministerio de Estrategia. To arrest who talk about the boycott and divestment and sanctions Israel, and they talk it's anti-Semitism. Todo aquel que habla sobre el boicot a Israel es acusado y arrestado y también en ocasiones acusado de antisemitismo. We are not anti-Semitism. No somos antisemitas. The critic of Israeli policy, it's not antisemitism. Criticar las políticas del gobierno israelí no es ser antisemita. So now we are a struggle, we make the struggle, we need our rights, and we are not a terrorist. Lo único que hacemos es luchar por hacer valer nuestros derechos. No somos terroristas. We need establish our independent Palestinian state at Jerusalem, at its capital, according to the international legitimacy. Lo único que queremos es establecer el Estado palestino con su capital en Jerusalén, conforme a las resoluciones internacionales. We need the self-determination according to the ICJ opinion on June 2024. Queremos la autodeterminación según la resolución
de la comunidad internacional de junio de 48. We need to eliminate all the apartheid regime. Tenemos que eliminar el régimen del apartheid. From the river to the sea. Del régimen israelí. Es que tenemos unos problemas aquí terribles con el sonido. Desde el río hasta el mar. Sí. Seguimos. Sí, es que llega ahí, ¿no? La chicharra. Bueno, let's continue. I'm sorry, because we are having problems receiving your sound. That's why. So this is our demand: apply the international law, and we have in the same way because the humanity doesn't divide by the nationality and by the religion. We need to all the people are equal. Esto es lo que pedimos, que se respete el derecho internacional y que a la gente no se le divida ni por su religión ni por su nacionalidad, que se considere que todas las personas somos iguales. So we have the right to live in freedom. Tenemos el derecho a vivir en libertad. To ending the occupation. Acabar con la ocupación. So long live for Palestine. Larga vida a Palestina. Long life and freedom for the Palestinian prisoners. Larga vida y libertad para los y las prisioneras palestinas. And of course we will attend you, we will wait you to celebrate in Palestine when which are free in the Jerusalem. And we don't forget your struggle and your stand for the Palestinian question, and we are very appreciate to be in this platform. And thank you so much. Y les estaremos esperando para celebrarlo cuando llegue el momento en Palestina, en Jerusalén. Estamos muy agradecidos por su lucha junto a nosotros y por su solidaridad. Okay, thank you very much, Fuad, for your last words, especially, but also in general for your speech. We are going to give the floor to Shomo Barghouti, who is going to talk now after Fuad. So it's your turn, Shomo. Yeah. Whenever you want. Decía que muchísimas gracias a Fuad por sus palabras, especialmente y por su discurso, y que doy el turno a Somo ahora mismo para que cuando quiera pueda empezar. It's your turn. Thank you. Hello for everyone. Thank you for coming and for your invitations. And I would like to thank all of us people for support Palestine every time. When I walk in the streets, I saw many posts for Palestine, so I'm so happy. Bueno, ante todo, hola y muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Cuando venía caminando, he visto muchas señales sobre Palestina, lo cual me ha alegrado mucho. I want to talk about women and girls in Gaza. Women and girls in Gaza bombarded, displaced, and left without health care. Quisiera hablar de las mujeres y las niñas en Gaza. Gaza ha sido bombardeada y las mujeres y las niñas han sufrido estos bombardeos y han sido desplazadas y carecen de atención sanitaria. In times of complex crisis, when normality is shattered by the brutal consequence of an all-out war that leaves no one safe and forces scores of people to displace women and girls
become extremely exposed to all kinds of risks. En tiempos de crisis extremadamente complejas, todo lo que conocemos como normal desaparece y nadie está a salvo, forzando en este caso a las niñas y a las mujeres a tener que marcharse y desplazarse. The massive displacement Gaza's population is currently experiencing as a result of Israeli forces is no one exception. Nearly 1 million women and girls have been displaced, and more than 43,846 have reportedly been killed since the war began. Lo que está ocurriendo es resultado de lo que están realizando las fuerzas del orden israelíes, que hacen, como digo, que tengan que desplazarse niñas y mujeres, siendo el resultado la muerte de 43,846 de ellas. 12 female lawyers of them, our colleague, and 70 Bersant women and of them are children. 70% of them are children and women. El 70% de estas personas que se ven en esta situación son mujeres y niñas. Shutters of internally displaced people are unbearable, overcrowded with little or no privacy. Y la situación en la que se encuentra allí donde están es hacinada y con poca o ninguna privacidad. Especially for women in the tents. Sobre todo para las mujeres en las tiendas. Tens of thousands of people are living in makeshift tents inside UNRWA educational centers, places of educational return for UNRWA. All women and girls and children live in it. Y lo que hace la UNRWA es establecer tiendas y al final acaba habiendo como unas 1,000 personas ahí hacinadas, incluidas niñas y mujeres. Places once dedicated to learning activities while have turned into massive camps without access to clean water, sanitation and hygiene. Y los lugares que se destinaban al aprendizaje ahora son campos masivos donde la gente está hacinada sin las condiciones sanitarias mínimas, sin agua siquiera. Many women don't eat and drink enough, not only because there's no enough food or water, but they haven't to spend time going to use the filthy and unsanitary restroom facilities. Y muchas mujeres no comen ni beben lo suficiente, no tanto porque el agua o la comida no estén disponibles, sino por la cantidad de tiempo que tienen que desplazarse para conseguirlo. The shortage and scarcity of sanitary pads in the local market has a psychological and physical impact on women. Y la falta también de material sanitario como compresas y demás acaba teniendo un impacto psicológico importante en las mujeres. Women and girls are forced to resort to homemade makeshift alternatives, negatively impacting their health by putting them at risk. Y las niñas y las mujeres se ven forzadas a utilizar material fabricado en casa para suplir estas faltas, lo cual acaba teniendo un impacto negativo en sus cuerpos. In Gaza, there are over 690,000 menstruating women and adolescent girls who require menstrual hygiene. En Gaza hay 690,000 adolescentes y mujeres que menstruan y que necesitan medicación durante la menstruación y carecen de ella. In addition to access to clean water, toilet and privacy,
Unfortunately, UNRWA cannot meet the high demand for hygiene kits, as stock they have either totally run out or are at a critical. Out of what? Low like circumstances levels. Bueno, además de la falta de agua y la privacidad, y a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, la UNRWA no consigue cubrir la demanda de todas las necesidades. The scarcity of this product in the market has led to increased prices, making it difficult for displaced to afford them, says UNRWA says that. Y la falta de productos en el mercado, a su vez, hace que suban los precios, lo cual dificulta aún más que las personas puedan tener acceso a ellos. And I would like to say we have two female lawyers under administrative detention. Y quisiera además decir que tenemos a dos abogadas que se encuentran just en detención administrativa. Just because their posts on Facebook and Instagram. Y eso únicamente por postear lo que piensan en Instagram. We came here to the Basque to raise our voices and women voices. Hemos venido aquí a Euskadi para alzar la voz de las mujeres. And to say stop genocide. Para decir basta ya, stop al genocidio. At the end of would like to ask the people of Basque and people of Europe to keep ask their governments to call and stop genocide and pressure to let the ICC start investigation. Y quisiéramos aquí pedir al pueblo de Euskadi y a la gente de Europa que rueguen a sus gobiernos que clamen porque se detenga el genocidio y se pida a las instituciones judiciales que actúen. Thank you. Gracias. Gracias, Sumo, por tus palabras y sobre todo por tu emoción, porque yo creo que comunica mucho más. Thank you for your words and mainly thank you for your emotion because I think that communicates much more than words. Thank you. So thank you. Fuad me ha pedido un breve tiempo para comentar algo que le parece importante. Y a partir de ahí yo abriría un turno de palabras y exposición para que preguntéis lo que os parezca conveniente. So Fuad asked me for some time to make his speech, and afterwards we are going to open the floor for anybody who wants to ask you anything, so okay. You can answer. Just I will talk about what we can. I talk to just to clear. In Palestine, they don't have a conflict between the Palestinian and the Israeli. It's about the occupation land and the people under the occupation. And it's very important. Okay, point. Quisiera decir que en Palestina la gente no tiene un conflicto entre palestinos e israelíes. Es sobre la tierra ocupada y la gente que está bajo ocupación. The conflict, it's not about the religion. El conflicto no tiene nada que ver con la religión. The conflict, it's not about the nationality. Y tampoco con la nacionalidad. The conflict, it's not just for the technology, the ideology. El conflicto no es solo una cuestión de tecnología, ideología. For who talk about two-state solution. Cuando hablamos de dos soluciones de Estado. We talk about they need to be a two-state solution, two-state, and you should to recognize about state of Palestine and the state of Israel to find a resolution, but the international community
recognize by one state, it's Israel, and don't recognize that the second state, it's Palestine. La cuestión es que hay que reconocer dos estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel, pero la resolución internacional no lo hace de esta manera. So you cannot find about the solution of two states and they're all recognized by one state. Can you repeat that again, please? You cannot find the solution for the two state solution if you have if all the world recognized to the one state. Sí, pero no se puede encontrar una solución para esa solución de dos estados cuando todo el mundo reconoce únicamente a un estado. The one state solution, it which mean to expand the apartheid regime and to be mixture between the colonial and the apartheid, and which mean the land is all for the Zionist movement. La solución de un estado significa expandir el régimen de apartheid y hacer una mezcla entre el colonialismo y lo demás, y al final no se consigue. And the Palestinian people still to demand the rights from the Zionist movement and without land. Y el pueblo palestino pide los derechos del movimiento sionista que les deja sin tierra. So anyone he asks me if you refuse the one state solution and the two state solution, what is the solution of my opinion? Entonces, cuando me preguntan si se rechaza la solución de los dos estados y la solución de un estado, en mi opinión, ¿cuál es la solución? First, we need our rights. Primero, necesitamos nuestros derechos. We don't look about the mistake of the international community when he give our land of the other people, according to the Balfour Declaration. De acuerdo con la declaración de Balfour, no nos centramos tanto en de Balfour no nos centramos tanto en nuestras tierras, sino más en las tierras de los demás. So when you apply the international community, apply the international legitimacy and apply the return of Palestine and apply the right to the Palestinian to self-determination, so we can then to make the referendum of the Palestinian and the Israel people. Si la comunidad internacional no acepta la legitimidad del pueblo palestino, es imposible poder convocar un referéndum para intentar encontrar una solución a la ocupación del territorio. And will the Palestinian choose their future? Los palestinos son los que deben elegir su futuro. So anyone he need to support us, he need to support about our program. Entonces, lo que pedimos es el apoyo a nuestro programa, que nos apoyen a nosotros. Our program is what the all Palestinian factions accorded. Nuestro programa es que es aquel que han acordado todas las facciones palestinas. In the nation dialogues in Cairo, in Pekín, in Moscow, in Algeria. Y también son aquellos acuerdos que se aprobaron en Cairo, en Pekín, en Moscú, en Argelia. And which represent the PLO, it's the only representative of the Palestinian people. Y la OLP es la única representante del pueblo palestino. And more of things, but thank you. Y más cosas, pero bueno, gracias. Un segundo, simplemente para explicar qué estamos haciendo. Nos ha pasado ahora Mai un par de vídeos que le interesa que proyectemos y, por lo tanto, bueno, pues estoy un poco en este intento. So now a couple of videos will be shown, okay? So this is what they are trying to do now. Thank you.
This is our court in Gaza. And the last video, our bar association. Ese es el tribunal en Gaza, el juzgado y también el colegio de abogados. Ese es el edificio principal del colegio de Gaza. I would ask you to use the microphone, please. Otherwise, we can't translate you. Thank you. Good evening to everyone. By the way, we would like to express our condolences for the victims of the flooded and the victims of the daycare center, something like this, fire, and the kids who were killed. Queríamos aprovechar también para transmitir nuestras condolencias por los fallecidos por las inundaciones. This is the main building of the Bar Association in Gaza, in Arrimel. Este es el edificio principal del Colegio de Abogados de Gaza. Was demolished at the third day of the war. Se demolió al principio de la guerra. 2023. This is the main building of the Bar Association in Gaza, in Arrimel, in the north of Gaza. Este es el edificio del Colegio de Abogados de Gaza en el norte, en Arrimel. Was damaged at the third day of the war. Y sufrió daños el tercer día en la guerra. 23. El 9 de octubre de 2023. During the ongoing genocide in Gaza, also our sub offices in all of cities of Gaza were demolished. También otras sucursales. You can see the documents at the Bar Association and the lawyer files. Ahí se pueden ver, bueno, todos los escombros del Colegio de Abogados. If you can show the second video. El segundo video, si lo pueden poner, por favor. This is the Supreme Court in Gaza. Este es el Tribunal Supremo de Gaza. Supreme Court in Gaza. El Tribunal Supremo. All the legal system in Gaza under the rubble. Todo el sistema jurídico de Gaza está en escombros. The picture or the photos, please. That's okay. The photos related to our colleagues who were killed in Gaza, the lawyers who were killed in Gaza. Until today, this is the picture of a lawyer in Gaza, about 160 lawyers who were killed during the ongoing genocide, 12 female lawyers and the others between practicing lawyer and the trainees lawyer. Esta es una imagen de algunos abogados asesinados en Gaza. Llevamos un total de 160 abogados fallecidos durante este genocidio, 12 de los cuales eran mujeres y el resto, bueno, incluían también a abogados en prácticas o en formación. Most of them were killed with their families. Muchos de ellos fallecieron junto con sus familias. About the prisoners from the lawyer community in Gaza, we don't know the number and we don't know anything about them. No sabemos, and there is no information. No tenemos ninguna información ni sabemos los números del número de prisioneros
dentro del mundo de la abogacía que puede haber en estos momentos en Gaza. In West Bank, another situation. En Cisjordania la situación es diferente. The court and the lawyer works in minimum level related to the close the cities between the Palestinian cities with the yellow iron gate. Lo que sí sabemos es que it's like apartheid or separation system. En Cisjordania ahora mismo la actividad judicial y de la abogacía está en el nivel mínimo porque hay un cierre entre las posibles ciudades entre las ciudades palestinas, por lo tanto el nivel de actuación actual es mínimo. Since October 7, 2023, about 45 lawyers were arrested in West Bank, and the number increased and decreased. It's related to who released and who arrested. Until today, the number is 26. Two of them female lawyer. El número de abogados arrestados en Cisjordania desde el inicio del, bueno, desde el 7 de octubre de 2023. Es de 35, lo que pasa que los números han ido variando, unas veces han subido, otras veces han bajado, en función de si eran liberados o no. A fecha de hoy son 26, dos de ellos mujeres, abogadas. About the 26 lawyers who were arrested and still in the Israel jail, it's two points. Some of them related to posting on Facebook. De estos 26 abogados que siguen ahora mismo en prisión de Israel, algunos se deben a sus publicaciones en Facebook. The others, they put them under administrative detention. A otros los pusieron bajo detención administrativa. Which means with no trial. Lo que significa que no se someten a juicio. It's look like preventive detention. Es como una especie de detención preventiva, de arresto preventivo. It takes between 6 months and more with no limit. Suele ser de en torno a 6 meses o más sin ningún tipo de límite. The ICRC, International Committee of Red Cross, who are responsible about the Palestinian prisoners in Israeli jails. Since October 7, they prevent to do anything or to do their jobs related to Palestinian prisoners. La ICIC, que es la asociación que se encarga de proteger los derechos de los presos palestinos en Israel, tiene prohibido ejercer su actividad desde octubre del 23. The family prevent from visit their sons in the Israel jail and prevent to attend their trial if they considered as a incitement, posting on Facebook like incitement. También las familias tienen prohibido visitar a sus hijos o a sus familiares en las cárceles israelíes. Tampoco se les permite acceder a los juicios o estar presentes durante los juicios porque se supone que pueden incitar cierta violencia. We don't know what's going to be happening the next day, as all the world nobody knows what's going to be happening, especially after Trump. Nadie sabe lo que va a ocurrir mañana. Es imposible saberlo y cada vez es más confuso, especialmente después de la victoria de Trump. Hope the government of the European countries can do the best rule and to stop the genocide. Tal vez los gobiernos de los países europeos puedan elaborar alguna norma para detener este genocidio. And the world must to know the story is not to start in October 7. Y el mundo tiene que saber que toda esta historia no empezó el 7 de octubre. It's about 70 years of occupation. Son alrededor de 70 años de ocupación. And thank you for your support. Y muchas gracias por su apoyo. And to the people of the Basque. Y gracias al pueblo vasco. And to our colleague at this university and to our colleague Eniko.
y a nuestros colegas que están aquí, nuestros compañeros, for your support and to organize this event, por el apoyo y por haber organizado este evento. And hope one day you can visit us with the, all of the Basque people with the, to our independence state. Y esperemos que algún día puedan visitarnos con toda la gente vasca, con todo el pueblo vasco en un lugar libre. Thank you. Muchas gracias. Es que era UNITZ. Muchísimas gracias a Mai Atalá, jefa de la Oficina de Comunicación de la Asociación de Abogados de Palestina y abogada, ella misma, por su intervención. Thank you, Mai Atalá, the head of the Presidential Office of the Association of Lawyers, of the Bar of Lawyers in Palestine, and lawyer herself. Simplemente me gustaría añadir, en línea con la introducción que he realizado, I simply would like to add, as part of the introduction I've already made, que es muy importante mantener la tensión para conseguir que el orden internacional basado en reglas se cumpla. But it is very important to keep on with the tension so that the international order is fulfilled, is met. Al final, los juristas normalmente llegamos tarde, pero llegamos lejos. In the end, legal people, jurists, arrive late, but we arrive very far away. Pero no solo los juristas. Hay una resolución de la Corte Internacional de Justicia que obliga a los estados a detener esta masacre. So, but not only the law people, the lawyers, but also there's an international resolution by the International Court of Justice requiring the application of all the resolutions and regulations. Estas resoluciones obligan a los estados y entre ellos al nuestro a detener, digamos, el genocidio en marcha. So these resolutions force the member the states to, and our state in particular, to stop the genocide. Pero si no lo hacen de buen grado, el papel de la sociedad civil es importantísimo. But if they don't do that by their own, the role of the civil society is highly important. Y aquí tenemos que subrayar que hay 33 localidades de Navarra que han suscrito una moción para pedir, digamos, que se actúe, se hagan actividades efectivas. And in that sense, we want to say that 33 town councils, city councils in Navarra have signed a motion to ask for an efficient action in this sense. No podemos caer en la impotencia, todos y todas tenemos un papel para ayudar a que al final tengamos un mundo mejor y sobre todo detengamos el sufrimiento. So we all have a role to make a better world and stop suffering. Y terminado esto, voy a dar inicio a un turno de intervenciones. Tenemos tiempo, tranquilamente. Sí que pediría intervenciones cortas, ya que hay que traducir, y también pediría, ya que nos falla el micrófono y para no, digamos, fastidiar el trabajo de las profesionales, que os pudierais levantar quien intervenga y hablar en voz alta. So now it's time to open the microphone to the audience, okay? And I would like you to, I would ask you to stand up when you want to make your intervention so that we don't have problems with the microphone because we are having some sound problems, okay? The interpreters are not having it easy to hear you, so I would ask you to stand up and speak loudly. Thank you.
So I give the floor to the people and let's start, okay? Un momento. Segundo, tercero y luego ya cuarto y luego vuelvo a coger hermanos, ¿vale? ¿Hay algún técnico de sonido en la sala? Vale, hola. Sí, vale. Bueno, gracias a las organizadoras y los organizadores del acto. Y como no darles la bienvenida a las ponentes y los ponentes palestinos. Desde luego, es un honor tenerlos aquí y escuchar su palabra, escuchar su testimonio. Si os parece, si no os importa, voy a hacer la pregunta en castellano y si lo traduzco directamente al árabe después. Una propuesta, una sugerencia. Sí. Vale, sí. Así que, pues bueno, subrayamos su labor en el ámbito de la legalidad, desde luego. Y sabiendo que en estos momentos el pueblo palestino está atravesando uno de los momentos más apocalípticos, más dramáticos de casi de su historia, pero viendo a figuras, a profesionales tan competentes y con tanta cualificación, nos hace pensar que se trata de un pueblo realmente, a pesar de tanta adversidad, se trata de un pueblo invencible. La pregunta es, teniendo en cuenta que la ponente y él pues son palestinos del Líbano, Palestina de la Cisjordania ocupada, teniendo en cuenta ese genocidio que está teniendo lugar en Gaza, ¿hay miedo de que eso se extienda a otras partes de Palestina? Como pueblo que conocéis allí, tanto en la población palestina del Líbano o de Cisjordania ocupada, ¿la gente tiene este miedo de perder también sus vidas, sus casas, de sufrir el mismo genocidio que se está dando en Gaza? ¿Qué se palpa allí a nivel de pueblo? Bueno, أول شيء بنشكر المنظمين لهذا الحفل وطبعا لهذا اللقاء وطبعا بالنسبة لنا فخر كبير إنه نلتقي بفلسطينيات وبفلسطينيين ويحكوا لنا عن وجهة نظرهم من ناحية قانونية. بنشوفكم وبنفكر بأنه بالرغم من هذه المعاناة ومن هذه اللحظات العصيبة اللي بمر فيها المؤلمة اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني، ولكن بس نشوفكم بنقول إنه هذا شعب في عنده تكوين عالي وهذا شعب لا يقهر. pueblo invencible. السؤال هو بما أنه فلسطيني نشأ في لبنان، فلسطينية نشأت في الضفة الغربية المحتلة، في مخاوف من أنه اللي صار من إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة ينتقل لمنطقة الضفة. الناس حسب انتوا احتكاككم ولقاءاتكم مع الناس ومعرفتكم
شو بشعور الناس؟ في مخاوف من هذه الناحية؟ وشكرا. يعني اللي بصير أحكي عادي بالعربي وأنت ترجم ولا كيف؟ بزبط؟ Si quiere hablar en árabe y traduces tú, pero como queráis, pero vamos. Lo que sí pediría es un poco preguntas y respuestas ágiles, porque si no nos perdemos entre medio. No es una crítica, es simplemente para las siguientes que hagamos la pregunta directamente si es posible para que la respuesta pueda ser ágil. هسا هي اللي بصير أصلاً في غزة على الإعلام أو اللي شايفين الإعلام جزء من اللي بصير في غزة تمام؟ فاللي بصير في غزة بصير شبيه إله في الضفة بس بشكل تحت الطاولة يعني بشكل سري عرفت؟ يعني إحنا عنا المدن والقرى مقسمة فيهم حواجز تقدر أنت تروح يعني إذا بدك تروح مثلاً على نابلس كانت الطريق 40 دقيقة هسا أنا رحت سجلت ملف 8 ساعات قاعد معي روح أرجع فكل إشي عم بصير صعب رواتب طبعا بينزلش لكل الناس بيخصم عليهم وبنفس الوقت الناس نفسها حالة اكتئاب لا قادرة تشتري ولا قادرة تمارس حياتها بشكل طبيعي المحاكم واقفة عنا من الكورونا ومن فترة الحرب لحد هسا بس الأشياء مهمة جدا يعني أنت بتحكي أوامر حرب أشياء هيك خفيفة فكل إشي واقف تقريباً في الضفة الغربية فأكيد راح يوصل لمرحلة إنه تنفجر الضفة عرفت؟ يعني أكيد مش راح يضل هيك بس إحنا كضفويين يعني الناس اللي ساكنين في الضفة مش عارفين شو راح يصير بس أكيد الوضع مش راح يضل هيك حجز الأموال الضرائب والمخصصات العائدة للسلطة الفلسطينية بإعاز من بن كفير وسموتريتش الوضع الاقتصادي متدني جدا بالضفة الغربية ما في رواتب للموظفين الحكوميين بياخذوا جزء بسيط من رواتبهم هذا أثر على الوضع الاقتصادي الفلسطينيين اللي كانوا يعملوا في المناطق المحتلة المناطق الإسرائيلية بعد أكتوبر 7 كلهم طردوهم وفي منهم تقريبا أكثر من 9000 عامل من غزة موجودين في الضفة الغربية الكل بيشوف الاقتحامات اليومية لنابلس جنين طول كرم رام الله يعني أي واحد منا أنا أو الشموع إذا بدنا نطلع من رام الله لمحافظة تانية لازم نطلع ساعات الفجر عشان نتمكن إننا نوصل بالوقت المناسب مشاكل الإغلاق بعد 7 أكتوبر البوابات الحديدية اللي حطوها بين المدن الفلسطينية القدس محاطة بأكثر من 600 حاجز بتسكر عمزاج الجندي وبنفتح عمزاج الجندي المحامين اللي عاملين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين أحد الزملاء إلنا الحارس بالمحكمة العسكرية حكى له يعني ممكن الدور الجاي أنت تنقتل إحنا أصحابنا ماتوا في غزة فممكن الدور الجاي أنت تنقتل إذا أنت محامي يعني ما تفكر إنه في إلك حصانة. Vale, bueno, Shumo decía que la situación en Cisjordania, la ocupada. No es tan dramática como la de Gaza, pero cada vez están notando que se está complicando mucho más, se está volviendo muchísimo más crítica, sobre todo los desplazamientos, por ejemplo, de la población cuando quieren desplazarse de una zona a otra. Antes podían hacerlo para un trayecto de media hora,
y acaba de hacer un trayecto que le ha costado 8 horas para poder llegar al destino suyo y hacer algún trámite que necesitaba hacer. Hay muchos puntos de control arbitrarios en diferentes zonas y cada vez están aumentando más, haciendo que los desplazamientos sean muchísimo más complicados que antes. La situación económica también se está mermando, se está viéndose afectada por todos esos cierres constantes y por esa situación tan, tan crispada. Dice que la población allí ahora en Cisjordania ve que la situación se está complicando, pero realmente no saben a dónde van a llegar. Tienen pues una imagen a lo que podía llegar y desencadenar toda esa situación. No se imaginan en qué podría acabar esta situación. Y luego el nombre era... Maggi. Decía que pues bueno, también hacía hincapié la dificultad que suponen los puntos de control para la población y también los funcionarios que ya llevan meses sin poder recibir sus salarios, su remuneración por sus puestos de trabajo. Alrededor de la zona de Jerusalén han instalado más de 600 puntos de control y se abren o se cierran de modo arbitrario y cualquier palestino para poder desplazarse de una zona a otra puede estar esperando 6, 7, hasta 8 horas en este mismo punto de control. Hay un clima, una sensación de que cualquier persona puede ser objeto blanco de los tiros de las balas israelíes. Y esa es una sensación como muy extendida, incluso entre los profesionales que trabajan en el ámbito de la abogacía y en el ámbito jurídico. Pintan una situación como algo muy, también muy dramático en Cisjordania. Okay, thank you. It's an important question. The role of resistance now, yes, we are very hoping. I talk about what the Israelian still our land in the period of the negotiation. After the negotiation and Oslo Accord. Yeah, I have to translate. Okay. Bueno, en este momento estamos en un momento de negociación. You can proceed. Before Oslo Accord, 75,000 illegal Israeli settlers in West Bank. Antes de los acuerdos de Oslo había 75,000 asentamientos en Cisjordania. After Oslo Accord, 800,000 illegal Israeli settlers in West Bank. Después de los acuerdos de Oslo, 700,000 asentamientos ilegales, colonos. 30 years of negotiation, the Israeli still the more than 40% of the Israel, of the Palestinian territory in 1967. En 30 años el gobierno israelí o los israelíes han ocupado más del 40% del territorio desde 1967. Which means 40% from 23.5% from the historic of Palestine territory.
lo que significa el 40% de un 23,5% del territorio histórico de Palestina. But now, one year in Gaza. Pero ahora, un año en Gaza. They don't still and occupied and doesn't have a target to occupy Gaza, and they loser and failure their mission. No tienen ya no tienen ese objetivo de ocupar Gaza, no han ocupado Gaza y están fallando en su misión. About the West Bank. Sobre Cisjordania. Ben Gafir gives the weapon for the settlers. Ben Gafir is the one of the ministry. Ben Gafir, un ministro, les dio a los colonos las armas. And so the war in the West Bank in the future, it's more dangerous from Gaza. Y en el futuro la guerra en Cisjordania va a tener más peligro que en Gaza. Because it's between the Palestinian people and the illegal Israeli settlers. Porque va a ser entre el pueblo de Palestina y los colonos ilegales israelíes. So no head to be a head or president to negotiating with others. So it's a civil war between the Israeli settlers and the Palestinian people. Porque al final no hay nadie para negociar con el otro. Va a ser una especie de, bueno, va a ser una guerra civil entre el pueblo palestino y los ocupantes ilegales de Israel. And the Palestinian Authority, Netanyahu need destroy the Palestinian Authority. Y Netanyahu necesita destruir a la autoridad palestina. And the Palestinian Authority needs to negotiate. Mientras que la autoridad palestina necesita negociar. But Israel state don't need to negotiate with the Palestinian. Pero Israel declara que no necesita negociar con los palestinos. And the secretary Palestinian help the Israel to attack the Palestinian resistance in West Bank. Y el secretario de Palestina ayuda a Israel a atacar a los palestinos en Cisjordania. So for this reason, the Palestinian Authority, it's different between the accord between the Palestinian factions. Por eso, la autoridad palestina es diferente del acuerdo entre las facciones palestinas. So now, the displacement of the Cisjordania and the West Bank, it in procedure. Y por eso ahora se está llevando a cabo ese desplazamiento entre Cisjordania. And this is the plan of Trump in 2020. Y el plan de Trump en 2020. And to open the normalization with the Arab regime. Abrir la normalización con el régimen árabe. And to finish the Palestinian cause. Y poner fin a la causa palestina. Without any right for the Palestinian. Sin reconocer ningún derecho al pueblo palestino. So we don't have a chance. O sea que no tenemos la más mínima oportunidad. Just to continue our struggle. Solo podemos seguir luchando. Joaquín. Hola, soy Joaquín Alarre, abogado jubilado, que ya no creo ni en el jus belli, ni en el jus in bello, y Francisco de Vitera me parece una tontería frente al genocidio. A los juristas o leguleyos. Bueno. Ask the question. A los juristas y leguleyos hemos olvidado a estar en salones, dado que en Pamplona hay cada martes una reunión, una manifestación delante del ayuntamiento para la cuestión palestina. Alguien de este grupo debe ir semanalmente ahí a contar cómo han sido los avances de que si tal país se ha sumado a la querella de Sudáfrica, si ha habido algún avance en la resolución de algo,
bajo el punto de vista jurídico. O sea, que tenemos que estar a la altura de los abogados palestinos que están dando la vida allá y salir a la calle. Buenos días. Muchas gracias por vuestra amabilidad y vuestras opiniones. Thank you very much for your opinions and for your... Últimamente nos ha sorprendido unas noticias en el periódico y en los medios. El señor Ian Bappé, historiador israelí, profesor en Inglaterra, en Reino Unido, dice que la solución de los dos estados nunca funcionará. Yo te he oído a ti que realmente esa es la solución. Y dice el Ian Bappé que la solución es un único estado democrático para todos, liberado y descolonizado. Dentro del pueblo palestino, ¿cuál es la opinión que se percata, que se percibe? Okay. We don't have any statistics about the opinion of the Palestinians. Okay? No tenemos, to be clear. Para ser claros, no tenemos estadísticas sobre la opinión de los palestinos. But we talk about the only representative legislative of the Palestinian people, it's PLO. Pero decimos que la única organización que puede representar los intereses de los palestinos es la OLP. So the PLO for this moment, according to the Palestinian National Council. Pero en este momento, la OLP, según el Consejo Nacional de Palestina, talk about you don't recognize the Israeli state if the Israeli state don't recognize our state. Dice que no va a reconocer al Estado de Israel hasta que el Estado de Israel no nos reconozca a nosotras. So, I mean, we don't need to talk about the solution of Palestine. We need our right. O sea que no necesitamos hablar de la solución de Palestina. Lo que necesitamos es nuestros derechos. We can ending now the occupation. No podemos acabar ahora con la ocupación. Stopping the apartheid, rights of the Palestinian return, apply the international law, then we can find a solution, a strategic solution. Entonces hay que acabar con el apartheid, cambiando todas las cosas que podemos y luego ya buscar una solución estratégica. If Israel now don't accept to finish the occupation and go outside, just from Gaza. Si Israel ahora no te acepta, acaba con la ocupación y sigue adelante solo desde Gaza. The international community cannot stop the war, stop the genocide. Y la comunidad internacional igual no puede parar el mundo, pero que pare el genocidio. So now puede parar la guerra, perdón. To open the discussion about one state and two states, it's from the same discussion from 1970s. It's the same, and nothing in reality apply. Y entonces abrir ahora el debate sobre un estado, dos estados, es volver a lo mismo que ya se debatía en 1970, etcétera, y no se ha aplicado nada. Un momento, porque creo que Mai quería hacer algún tipo de precisión. En algún momento, Mai, you wanted to talk something about... real life, as you could
not entered Palestine. I think it's not easy to talk about politics during this event, especially Sí, únicamente por aclarar, porque son personas palestinas que viven en Líbano, entonces no es fácil hablar de política en estos momentos. The most important things today to say stop the ongoing genocide in Gaza, stop the annexation of Palestinian land in West Bank and in East Jerusalem. Y lo más importante que podemos decir ahora es que se pare el genocidio en Gaza y en la Cisjordania y Jerusalén. Thank you, May. Había otra palabra pedida aquí y luego allá. Tenemos como 10 minutos, 15. Lo digo para que si alguien quiere pedir alguna palabra más, ya sería el momento. Vale, allá y ya está. Y cerramos turnos. Por favor, sí. Sí, buenos días. A mí me gustaría comentar, creo que tenemos que tener claro cuál es nuestro papel como sociedad civil. Creo que nuestro papel como sociedad civil en Occidente no es ni decidir en cuántos estados tienen que estar viviendo, ni entrar a debatir sobre sus conflictos internos, que como cualquier pueblo los tiene igual que los tenemos aquí. Nuestro papel creo que debe ser claro en intentar acabar con el genocidio, con el apartheid, con el colonialismo. Y para eso el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en julio de 2019, no solo aprobó un dictamen muy claro evidenciando que la ocupación israelí es ilegal y que Israel practica el apartheid, sino que nos dio también una herramienta a la sociedad civil. Dejó claro que la campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel no solo es una obligación moral, sino que es una obligación legal. Y puesto que estamos en el ámbito del derecho, creo que esta herramienta debe salir y todos y todas debemos tenerlas clara. Como bien ha dicho el señor Santos, el derecho va lento, pero al final es concluyente. En ese camino nosotros y nosotras tenemos un papel fundamentalísimo. Y nos recuerda el Tribunal Internacional de Justicia que la campaña BDS es la principal herramienta. Muchas gracias. أحكي على البيدياس ومقاطعة و... Yo quisiera, o sea, hemos hablado ahora de cosas políticas, pero ya que Somo ha venido un poco a hablarnos de las niñas y las mujeres, y me parece que hay temas como que igual no se tratan tanto, y una cosa era, quería preguntar, digamos, desde un poco desde una perspectiva personal, pero también a nivel general como mujer, aquí en el oeste nos encanta, con lo maravillosamente avanzados y feministas que somos, nos encanta tomar papeles súper mega paternalistas en cuanto al sufrimiento de las mujeres en mundos y culturas que no conocemos, y especialmente también que no ayuda la prensa súper mega islamófoba que le encanta impulsar al más media sionista, ¿no? Entonces quisiera saber cómo siente que si el hecho de que la mayoría de mujeres y niñas que sufren este genocidio sean musulmanas ha afectado, digamos, a la opinión pública o si ha vivido que eso ha tenido algún tipo de impacto hacia cómo la gente desde fuera lo está viendo o las trata o habla sobre el tema. Somo, you want to answer this because Thank you.
هسا احنا كفلسطينيات يعني سواء في الضفة سواء في غزة سواء في القدس يعني كل جزء من فلسطين المرأة فيه بتعاني سواء مرأة سواء طفل سواء شيخ يعني أي حدا بيعاني تمام هسا بالنسبة لغزة أكيد اللي بصير حاليا بيأثر عليهم كثير في إنه أصلا فيش عندهم برايفسي فيش عندهم أي أدنى إشي للأنثى مش موجود في غزة وإذا أنت بدك تيجي تشتري أكيد مش موجود وإذا موجود بدك تشتري بآلاف الأسعار Sí, bueno, dice, ella como mujer conoce que allí también todas las mujeres que viven en Palestina sufren doblemente. ¿Es cierto que tanto los niños como los hombres y como los ancianos sufren también las consecuencias del genocidio, pero las mujeres, sobre todo en Gaza, está teniendo un impacto muchísimo más mayor en ellas porque sus necesidades básicas no se ven cubiertas. وطبعا في نساء غزة لحد الآن في نساء تم أسرهم ما حدش بيعرف عنهم أي شيء ما في عنا أي إحصائيات بالموضوع في نساء كان في حكي يعني منهم كشاهد حكت كشاهد إنه هي تم اغتصابها كمان التحرش فيهم وكمان ما في أي إحصائيات عرفت No hay que olvidarse que hay muchas mujeres que han sido detenidas y son prisioneras y que no hay ni siquiera estadísticas sobre el número de las mujeres que han sido detenidas por las autoridades israelíes. Y también hay muchos testimonios de mujeres que afirman que han sufrido violaciones mientras estaban arrestadas y tampoco hay estadísticas sobre el número de las mujeres que han sufrido actos de violación por parte del ejército israelí. وطبعا في منهم نساء يعني بشهادات شخصية تم اغتصابهم أمام الزوج أمام الأطفال أمام الإخوتهن وبنفس الوقت إنه بعد الاغتصاب تم قتلهن يعني صار في شهادة وتم قتلهن أو الشهادة كانت من الزوج والأطفال. Y también hay en algunos casos mujeres que han sido sometidas a una violación sexual delante de sus propios esposos y que después de dar su testimonio sobre esta experiencia fueron asesinados, tanto el marido o el esposo o ellas. وفي نساء طبعا كانوا حوامل قبل الحرب وصارت ولادة في الحرب أطفالها يعني ما كان في رعاية صحية ما كان في طب ما كان في تمريض ولدوا في منهن لحالهن وفي منهم يعني جزء كبير منهم أنت بتحكي بجوز 90% أطفالهن مش مسجلين عندنا كفلسطينيين يعني ما في اعتراف فيهم ما في وزارات تسجلهم hay muchas mujeres palestinas de Gaza antes del 7 de octubre estaban embarazadas y fueron después detenidas y dieron a luz durante su detención y tampoco se sabe cuántas son y tampoco se ha podido como administración palestina y registro civil registrar a sus hijos que han nacido dentro de su encarcelamiento. وطبعا احنا يعني تحت احتلال يعني مش انه انت بتحكي انه في انسانيه في قانون في كذا فيعني احنا انا والاستاذ مي مثلا ثلاث ايام لو وصلنا اسبانيا في كل تشيك بوينت انت بتطلع من الجسر بتتفتش جسدي بتيجي على مدريد تتفتش جسدي بتيجي على مصر تتفتش جسدي فيعني انت كفلسطيني مكتوب على هويتك فلسطيني رام الله او القدس برضه بدك يعني الاجراءات بدها تزيد عليك عرفت لدرجة إنه الفيزا تبعتنا جابوا عدسة وصاروا يكشفوا إنه هي حقيقية أو فيها تزوير بس لمجرد إنه مكتوب رام الله. Yeah. No hay que olvidar que nosotras y nosotros vivimos bajo ocupación y por lo tanto allí reina no la ley de la humanidad, no la legalidad, sino que todo lo contrario.
y por lo tanto el nivel de sufrimiento y atrocidad es muy elevado, tanto como población, el momento de su desplazamiento, el momento de poder salir de allí para venir, por ejemplo, aquí, les ha costado muchos días poder conseguir regular la documentación, y siempre en los puntos de control a las mujeres les someten a chequeos físicos. Yo creo que lo que quería decir que también eso supone pues bueno, una violación y intimidación física, ¿no?, a ellas. وطبعا في شغله ثانيه مثلا النساء اللي حاملين الجنسيه المقدسيه بما معناها اللي هي مش فلسطينيه بيكون لهم مثلا ممنوع يحكوا ممنوع يحطوا بوستات ممنوع 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 فحتى اولادهم لما ينولدوا اذا مثلا انت انا كفلسطينيه من الضفه متجوزه حدا من القدس ابني ما راح يتسجل الا بعد مشوار طويل في منهم قعدوا 7 سنين ابنه مش مسجل يعني النساء نفسهم يعني لازم يتبعوا إجراءات معينة عشان ترضى عليهم إسرائيل وتسجل ابنهم يعني في أشياء كثير طويلة. Hay muchísimos ejemplos de sufrimiento, sobre todo por parte de las mujeres, tanto de Cisjordania, de Gaza, y en particular las mujeres que viven en Jerusalén, porque hay una política de vaciar a la ciudad de Jerusalén de la población nativa palestina. Y por lo tanto, pues bueno, si una mujer palestina de Jerusalén contrae un matrimonio con un palestino de Cisjordania, las autoridades israelíes no registran a sus hijos en el registro civil, y de modo que tienen a hijos, pero sin registro. No tienen ninguna documentación legal como para poder ser escolarizados o para poder ser atendidos en el sistema de sufrimiento de sanidad. Son muchísimos ejemplos que reflejan este nivel de sufrimiento que están teniendo las mujeres allí. وطبعا في النهاية احنا بنحكي عن احتلال يعني لا راح يفرق لصبية لابسة منديل او مش لابسة منديل او طفل او شيخ فيعني بالنهاية ما بيعترف في اي اتفاقيات ولا في اي حقوق انسان ولا في اي شيء فاكيد راح يكون يعني مش راح يفرقوا بين انه انت مسلمة ولا مسيحية ولا لا في كثير مسيحيات برضو بتعرضوا لهذا الحكي y también teniendo en cuenta que se trata de una ocupación que no le importa quién eres como persona palestina. Si es una persona palestina, una mujer con velo o sin velo, para este sistema de ocupación trata de someterte al mismo sufrimiento, al margen de cómo podría ser o qué identidad puedes tener. Y también ha subrayado que incluso las mujeres palestinas de confesión religiosa cristiana están sufriendo la misma suerte, siendo cristianas dentro de Palestina. Había una última palabra pedida por ahí. Ah, no. ¿Tú has pedido? En Casa del Herrero, no sé. Ah, estaba allá, sí, al otro lado. Sí, ruego un poquito de brevedad porque ya estamos ya fuera de tiempo. Si lo haces en castellano, mejor. Si la haces en castellano, mejor, porque les van a traducir simultáneamente. Esto más cerca. No está abierto, yo creo. Mi pregunta. Come here. Come on, come on.
coge el micrófono. Mi pregunta tiene más que ver como con las perspectivas respecto al conflicto. Entonces, a mí me parece muy, muy extraño que los israelíes no tengan en cuenta lo que están sufriendo los palestinos, porque teniendo en cuenta que ellos se proclaman a sí mismos como judíos, sabiendo lo que han vivido con el holocausto, que se ha convertido en el crimen de la humanidad más importante, o sea, más atroz de la historia, ¿cómo ellos no pueden ser capaces de visualizar, o sea, o de entender lo que les está pasando o lo que su propio Estado les está haciendo a ellos? Y me gustaría saber si hay algún tipo de entidad israelí que luche por la dignidad y por el propio pueblo palestino dentro de Israel. Gracias. Okay. The scenario, it's to what it published in Europe and some international community, Palestine is a land without people, to people without land. Lo que en la prensa internacional, en las sociedades internacionales se ve es que Palestina es un pueblo sin tierra, o que Palestina es una tierra sin pueblo. But when the Zionist plan conflict with the Palestinian, because the Palestinian, the Palestine is the own land of the Palestinian people. Pero en realidad lo que entra en conflicto es el plan sionista, porque Palestina es la tierra de los palestinos. So that the starvation, the genocide, the ban of humanitarian aid to enter to Palestine or specific for Gaza, and the freezing of some economic issue for the Palestinian Authority, the freezing of the Palestinian bank, and the arbitrary arrestation, so it's related to the Palestinian be empty from Palestinian. El motivo por el que, bueno, por el que está produciéndose estas personas que están muriendo de hambre en Palestina, del genocidio, todo lo que está ocurriendo en Palestina, la congelación de la economía palestina, la congelación de la actividad bancaria, etcétera, se produce porque Palestina está vacía de palestinos. To prove that Palestine is a land without people, to people without land. Esto sirve para probar que Palestina es una tierra sin pueblo y que el pueblo palestino no tiene tierra. And when the beginning of the war, the plan and the speech of the Israeli occupier leader, it's very clear. Desde el inicio de la guerra, el plan y el discurso es muy claro. Smotrich has a plan in 2017, is now the Ministry of Financial. El Ministerio de Finanzas tiene un plan para 2027. This plan talk about the ending the Palestinian question by three ways. The ending the Palestinian question. Okay. Este plan implica acabar con la cuestión palestina en tres semanas. The first, it's to forcible displacement. The Palestinian have the decide to go outside of Palestine. Okay, good. La primera medida es forzar el desplazamiento de los palestinos. Los palestinos se marchan de Palestina. The second, it's to make the option to live under the occupation without rights, without anything. La segunda opción es vivir bajo ocupación sin derechos y sin nada. Or you have the third option. Anyone he critic the Israeli politics, so it's mean the arbitrary arrestation or to assassinate him. Y la tercera opción es que cualquiera que critique la política israelí, pues se puede ver sujeto a arresto o incluso asesinato. It's a brief about what you can read about the Smotrich plan.
Es un resumen del plan de Smotrich. So now the Zionist plan is clear. El plan sionista está claro. Occupied not just Palestine. The target Lebanon, Jordan, Egypt, some of Egypt in Sina, some of Syria, you know, Golan is occupied. So the plan is to create a new Middle East, to occupy all the Middle East, to be under the hegemony of USA and the Israeli and Zionist plan. It's the plan, not just for the Palestinian. And the plan, it can be not target just the Palestinian or the Middle East. It can all the people. Bueno, y el plan sionista actualmente implica no solo ocupar los territorios de Palestina, sino también ocupar más adelante el Líbano, ciertas partes de Egipto, los altos del Golán, que ya están ocupados. En fin, se trata un poco de convertir el Oriente Medio en una hegemonía estadounidense e israelí que no solo afecta a Palestina actualmente, sino a más países de. And to talk about, you know, Israel is very strong and you are very weak. What you should do? It have a simple balance in mathematics. Y bueno, hay la cuestión de que Israel es muy fuerte, Palestina es muy débil. Es una cuestión matemática de equilibrio. You can open parentheses and you can add it and times and divide and plus, 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 plus. And you can close the parentheses and multiply by zero. So this equal zero. So this zero, it's our volontaire, c'est quoi l'Iran? This is our will. So when you have the will and you have the hope, so we'll be strong and we will be a victor. Entonces, en la fórmula matemática puedes tener un paréntesis e ir añadiendo diferentes operaciones matemáticas, o también puedes optar por cerrar el paréntesis y multiplicar por cero. Ese cero es nuestra voluntad y esa voluntad es la que nos hace fuerte. Mai quiere hacer una pequeña acotación a esto. Just to clarify, we don't have any problem with the Jewish people. As if I understand the question well, our problem with the Zionism and colonialism, not with the Jewish people. We have a friend from Jewish. Our problem is not related to religious issues. It's related to Zionism and colonialism. Por aclarar y para no tener problemas con nadie de confesión judía, el problema, nuestro problema no es un problema religioso, el problema es un problema de ocupación, no de religión. Of course we agree. Un segundo, por favor, para este compañero que está interesado, os invito a todo el mundo a que nos dé un documento que documentales de Nuri Pérez. Nuri Pérez es una académica israelí que está perfectamente como Nuri Pérez, que es una israelí academy. She's got some documentaries where you can see how the hate against the Palestinian people is born, how it is inoculated within the Israeli society. Things that they can read to get to know more about what happened after the Holocaust and how this was used by the Israeli state, and it continues being used. Bueno, pues con estos interesantes consejos despedimos ya lo de hoy, no sin antes volver a dar las gracias a Mai,
a Shomo y a Fuad por su participación en la mesa y, por supuesto, a todos ustedes por su atención, a pesar de los problemas de traducción. Mila esker a unir.